¿Escuchan? Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estaba afligido porque me dio un error ahí el micrófono. Así que... Sí, no se oía al inicio. Sí, verdad, no se oía, pero vas, que gracias a Dios lo solucionamos. Bueno, arrancamos ahora. Vamos a terminar de ver lo que es los embudos de venta. Que es parte de la metodología del inbound marketing, y vamos a ver eso también. Y empezamos con la... buenas noches, Flor, Jennifer. Empezamos con el repaso, ¿verdad? Vamos a ver acá. Bueno, el día de ayer vimos... El día de ayer vimos lo que es el lead magnet, ¿verdad? A ver. Ah, estrategias de campaña para Facebook. Vimos eso. Vimos lo que es también el lead magnet. Varios tipos de lead magnet. Entre ellos dijimos que las campañas, regresando a las campañas, dijimos que la campaña de local geográfico es para cuando hay un local geográfico, obviamente. Y desarrollamos una estrategia basada en eso. Después se puede hacer diferentes perfiles del buyer persona. Segmentación profunda, competencia de campañas, diferentes lead magnets, ahí tendría que ser como competencia, para ver cuál lead magnet funciona más. Landing versus mensaje, es decir, puedo crear campañas de landing page o campañas solo de mensajes de texto para WhatsApp y Messenger. Estrategias de retargeting, ok, que es el TOFU, MOFU y BOFU, que ya vamos a explicar eso. El bazucazo también. Y hablamos sobre también el lead magnet, los diferentes tipos de lead magnet que hay. Y desarrollamos también los pasos para crear el buyer persona. Esto es para hacerlo de una manera bastante básica, ¿sí? El quién, qué, por qué, cómo, ¿verdad? O... desarrollamos también otra metodología que es a través de esta plantilla que tenemos acá, que se la vamos a dejar. Por cierto, no les mandé la presentación porque me puse a pensar que les haría falta el de este día. Entonces dije, mejor se la voy a mandar completa, ya sea el jueves por la noche o el viernes por la mañana. Así que eso es lo que pensé. Ahora bien, no sé si alguien tiene pendientes los exámenes de la unidad 1 y 2. ¿O no? ¿Ya todos lo hicieron? Ajá. ¿Hay alguien que lo ha hecho? ¿Cómo? Yo voy al día, Le. ¿Al día? Sí, voy al día. Excelente, perfecto. Vamos a ver. Bueno, espero que todos pues vayan al día también. De ahí presentamos, pues la plantilla donde podemos sacar información para la segmentación, que es esta de acá, e información para hacer los copy. ¿Qué es un copy? Un copy es la redacción persuasiva, es decir, redactar de tal manera que el cliente se convenza y le guste mi producto o servicio. Es la redacción persuasiva o el copyright. ¿Ok? Se llama copyright. ¿Ok? No sé cuántos hay aquí ahorita. Déjenme ver. 22. Bueno, esperamos unos minutos y pasamos lista. Y vamos a ver ahorita el marketing de atracción. ¿Sí? ¿Cuál es el marketing de atracción? Pero antes de esto, no sé si les expliqué los diferentes, si me recuerdan por favor, cómo combinar esto. No sé si se lo expliqué a ustedes o no. ¿Sí o no? Creo que no, no le expliqué. No, solo mencionó que se podían combinar, pero no recuerdo si lo explicó tampoco. No lo expliqué. Va, lo voy a explicar. No lo expliqué. Va, entonces lo explicamos ahorita. Vámonos a la pizarra.
Aquí nosotros tenemos y desarrollamos una campaña, ¿verdad? De la campaña podemos crear varios grupos de campaña. Y aquí viene la primera estrategia de crear varios grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Y a cada uno de estos grupos, yo le podría añadir. Una campaña. Y a cada uno de estos grupos yo le puedo agregar y agregar varios anuncios, ¿verdad? Varios anuncios. Entonces, esta es la estructura que se recomienda. Digo que se recomienda, pero no es necesario que lo haga. Sí, aquí puedo poner, por ejemplo, 5 videos. Aquí podría poner, por ejemplo, vamos a ver, 5 artes. Es decir, imágenes. Y aquí puedo poner otras 5. Pongamos 2 imágenes y 3 videos. Y al revés. 3 videos y 2 imágenes. Y aquí podremos poner un video. 4 imágenes. Aquí ya tenemos ya la estructura de la campaña para empezar a lanzarla. Ahora bien, se recomienda que cuando se cree todo eso, empezar con un presupuesto bastante bajo. ¿Por qué razón? Porque la inteligencia artificial, cuando se inician las campañas, es como cuando usted compra un chuchito, ¿sí? Que está pequeño, que le tiene que enseñar. ¿Ok? Entonces, uno de los errores que se cometen es que cuando de repente arman todo eso que están viendo en la pantalla, dicen, ok, pongámosle el presupuesto. ¿Y cuál es el presupuesto? $20 diarios, por decir algo. Ese es un grave error. ¿Por qué? Porque ahí vas a empezar la fase de aprendizaje de la campaña. ¿Sí? ¿Y cuánto puede durar esa fase de aprendizaje? Bueno, eso depende de cómo se vaya optimizando la campaña. ¿Y cómo la voy a ir optimizando? Bueno, se va optimizando de acuerdo a los resultados que la campaña tiene. En sí. Por ejemplo, si vengo yo y de repente pongo todo ese gran montón de anuncios, que serían 5x5, 25 anuncios en total. Eso es lo que he lanzado, 25 anuncios en total. De allí, yo voy a empezar a lanzar la publicidad. Yo le sugiero, por ejemplo, que empiece con algo bastante bajo, $2, $3, $4, a lo mucho, y va a ir subiendo poco a poco a medida que la publicidad va comenzando a surtir efecto. Después de que pase la fase de aprendizaje, que por lo general son como 2 o 3 días la fase de aprendizaje. A veces puede ser en menos tiempo, dependiendo la complejidad de la campaña. Ahora bien, luego de eso, empiezo yo a eliminar grupos. De repente dice, ok, de todos estos grupos, pasan 2 días o 1 día, se optimizó la campaña, este ya no me funciona. ¿Por qué? Porque casi no me produjo nada. Entonces vengo yo y lo quito, fuera. De ahí vengo, al siguiente día vengo, ok, estos también ya no me producen nada, así que los elimino. Queda, y solo se quedan esos 2. Y a medida va pasando el tiempo, voy aumentando poco a poco el presupuesto. Ya no van a ser $3 ni 5, sino que van a ser 7, de ahí pues 10, de ahí pues 15, y así poco a poco hasta llevar el presupuesto que se requiere. Y mientras voy subiendo, voy viendo cuál de todos estos funciona. De repente voy a decir, ok, este ya no me funciona.
y solo me voy a quedar con grupo de anuncios. Ahora bien, de este grupo de anuncios yo voy a elegir cuál es el que más se vende, cuál es el que más la gente busca. Entonces aquí voy a dejar solamente uno, uno o dos máximo. ¿Ok? Videos o, sí, sería video, en este caso, o arte. Entonces, eso es, así es como se trabaja una campaña en Facebook. ¿Sí? De esa manera que estamos explicando. Ahora bien, aquí podemos hacer un montón de combinaciones. Por ejemplo, dentro de la campaña yo puedo crear dos, tres campañas distintas con esta misma estructura y cada una de las campañas puedo ponerlo a grupos diferentes. Entonces ya estamos hablando de diferentes buyer personas. Puedo crear también varias campañas, de repente con unas con segmentación profunda, otras sin segmentación profunda, sino con una segmentación normal. De repente yo puedo crear, por ejemplo, un bazucazo. ¿Cuál es el bazucazo? El bazucazo es cuando yo simplemente armo una campaña con uno o dos grupos de anuncios, a lo mucho, y cada grupo de anuncios que vaya solamente uno o dos personas, a lo mucho. Entonces, eso ya es un bazucazo. ¿Por qué? Porque ya no estoy tirando de una sola vez, ¿verdad? No estoy haciendo esta partición que estamos viendo acá, ¿verdad? Esta división que estamos viendo acá. Ahora bien, después de eso, cuando ya tenemos eso, podemos también, ahí pueden ir los diferentes lead magnets. Por ejemplo, en cada grupo de anuncio, en cada arte, podríamos copiar un lead magnet distinto para ver cuál de todos ellos dijeron, ok, sí, me interesa, le dieron clic, ¿verdad? También ahí puede ser quiero ver, unas podrían ir con landing, otras podrían ir con mensajes. ¿Okay? Unas pueden ir con landing, otras pueden ir con mensajes. Y ahí quiero ver qué más. Bueno, básicamente eso es. ¿Alguna pregunta, compañeros? Hola. Yo tengo una pregunta, Lick. Dígame. Cuando mencionó quiero ver cómo fue la palabra. Usó una palabra, pero que era con profundo. No. Segmentación profunda. Exacto, eso. ¿A qué se refiere? O sea, perdone que aunque suene, creo que suena algo ilógico o tonto, pero. No, está bien. Lo que pasa es que la segmentación profunda es una de las estrategias que se pueden utilizar. Y eso lo vamos a ver ya cuando veamos lo que es la plataforma. Ya empezamos a verla la próxima semana, el día lunes. Y vamos a ver ya con detalle todo eso. Cómo hacer una segmentación profunda. Ok. Entonces, no hay que nada. Gracias, Lick. Ok, perfecto. ¿Otra pregunta? Quiero ver. No hay problema, Jan, sí. Espero que todo haya salido bien, ¿verdad? Quiero ver qué más. ¿Nadie? Bueno, continuamos entonces. Vamos a la lista de asistencia. ¿Dónde está la lista de asistencia? Vamos a ver acá. Ana, Graciela. Presente, licenciado. Bien. Ana María. Presente, licenciado. Excelente. Brian. Buenas noches, presente. Buenas noches. Carlos. Buenas noches, presente, licenciado. Buenas noches. Claudia. Claudia, ¿cómo está?
Cristina. Buenas noches, presente. Buenas noches. Daniel. Buenas noches, Lick, presente. Buenas noches. David Emanuel. No está David. Bye. David, Leonel. Hola, hola, presente. Excelente. Delmi. Hola, no, hola, buenas noches, presente. Buenas noches. Edwin. Buenas noches, presente, Lick. Buenas noches. Eric. ¿Está Eric por ahí? Ok. Aquí está Eric, presente, me está diciendo. Y Claudia también. Muy bien. Claudia y Eric. Y Eric, está Eric acá. Muy bien. Fátima Juliana. Buenas noches, presente. Muy bien. Fátima Leticia. Presente. Muy bien. Flor Esmeralda. Presente, Lick. Guadalupe. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jennifer. Presente. Vamos, José Luis. Buenas noches, presente. Buenas noches. Carla. Buenas noches, presente. Buenas noches. Leticia. Presente. Muy bien. Mónica. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches. Vamos a ver, Rebeca. Buenas noches, presente. Buenas noches. Rosa María. Presente. Muy bien. Salvador. Salvador. No está. Vamos a ver, Fátima me dice buenas noches, presente. Está, ya la apuntamos, Fátima. Salvador no está, ¿verdad? Vamos a ver. Wendy. Buenas noches, licenciado, presente. Y Yancy, que ahí estaba, por ahí. Buenas noches, presente, buenas licenciado. Buenas noches. Bueno, hoy sí. Continuamos, ¿verdad? Continuamos. Entonces, ya habiendo desarrollado las estrategias, vamos a lo siguiente. Bueno, estamos viendo los lead magnets que ya los vimos. Y pasos para crear un buyer persona que también estoy moviendo, ¿verdad? Que era quién, qué, por qué y cómo. Y vimos también lo que es esta plantilla para crear un perfil del buyer persona y poder realizar mejor los copies y entender mejor al buyer persona. Y vamos a empezar lo que es el marketing de atracción, es decir, conocido también como efecto pull de marketing o marketing de seducción, el inbound marketing. Existe lo que es el inbound y el outbound, es decir, uno que va, como dice ahí, efecto pull, lo va jalando, es decir, va jalando el cliente al producto o servicio, y el efecto push es llevar el producto o servicio a las manos del cliente. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entre efecto push y efecto pull. O inbound marketing y outbound marketing. ¿Ok? Ahora bien, este es el famoso funnel de ventas o marketing de atracción a través de un funnel. Funnel es, ¿cómo se llama? Embudo. Embudo. Ahora bien, ¿se acuerdan de la estrategia? Esta. Estrategias de retargeting, tofu, mofu y bofu, tiene que ver con el embudo de ventas. Ok, perfecto, Salvador, ya lo apuntamos ahorita. Vamos a ver, aquí está.
qué es el tofu, mofo y bofo? Ahorita les explico. Ahí está. El tofu significa top of the funnel, es decir, arriba del funnel. El mofu significa middle of funnel, ¿sí? Es decir, el medio del funnel. Y el mofu tofu, y el otro era el bofu, es decir, el bottom of funnel, es decir, la parte de abajo del funnel. Es decir, hay estrategias de retargeting que puede ser para generar conciencia de marca, es decir, awareness, es decir, reconocimiento de la marca, es decir, que ya sabe que existe, para generar consideración de compra, es decir, que el cliente dice, ok, sí, me está llegando, quiero ver si lo compro. Y por último, pues, la decisión de compra, que ahí viene lo que es estrategia del bofu, ¿sí? El tofu, mofu y bofu tiene que ver acá, ¿verdad? El tofu es decir, top of the funnel. El bofu es middle of the funnel, ¿verdad? Y el otro, el bottom of the funnel, que sería la parte de abajo. Ya toma la decisión. Entonces pueden hacer, dividir las campañas así. Por ejemplo, en el tofu podría ser una campaña dirigida específicamente para crear consideración o crear, ¿cómo sería? Crear confianza. Es decir, no sabe que existe, pero comienzo a crear confianza a través de información de calidad. Ahí empiezo con el tofu. El mofu, ya aparte de la creación de conciencia, de la creación de ¿cómo se llama? De consideración. Confianza. Ya después de la creación de confianza viene la parte de la consideración, es decir, que el cliente ya considera poder comprar sí o no el producto. Y ahí es donde se generan los leads, en esa parte de ahí. Y la última parte, la parte de la decisión, es cuando ya se hace la compra del producto. Muchas veces nosotros como agencia de marketing, o de repente gente que hace marketing, a veces no tocamos la última parte, porque eso pues le pertenece ya en sí a la empresa, ¿verdad? Alguien conteste los teléfonos, alguien conteste los mensajes, etc. Pero... Ajá, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Dígame. Esto, bueno, más o menos también vendría siendo, o no sé, ¿cómo ponerlo? Lo del AIDA, atención, interés, deseo y acción. También se puede captar la atención del cliente. Primero la atención. Luego, el interés del cliente. Atención, interés, el deseo del cliente y luego la acción de compra. Entonces, básicamente la AIDA también está acá, ¿verdad? Repartida. Las primeras dos letras acá, las otras acá y por último la última letra de acción sería aquí, ¿verdad? Ya en la toma de decisión del cliente. Pero no sé si eso es lo que quería comentar. Sí, eso es lo que quería preguntar. Si se puede, o poner en práctica la AIDA en eso que estamos viendo también. Sí, claro que sí se puede, por supuesto que sí. Ok. ¿Será que después nos ponen a presentación lo del BOFU y todo eso un poquito más detallado? Porque ahí yo me perdí un poquito. Pero ok. Para tener, para ser sabedor de qué es cada, lo que es la abreviación de cada de la letra, perdón. Ok, sí, no hay ningún problema. Solo vamos a para la próxima clase. Básicamente sería aquí, ¿verdad? O inclusive aquí lo podemos hacer ahorita. Ah, pues sí, se puede de él, Elika. Sí, le tomamos captura y lo tenemos. Ajá, excelente. Gracias. Aquí sería el tofu. Tofu. Es top of the funnel. Aquí sería el mofu. Que sería mi funnel. Okay.
Y aquí sería el bofo. Creo que así se escribe. Bottom of the funnel, es decir, la parte de abajo del funnel, ¿verdad? Entonces pueden haber estrategias por cada una de estas tres, ¿verdad? De repente acá o de repente acá. Si, por ejemplo, alguien que recomienda algo, muy probablemente sea por acá. Pero bueno. Pero básicamente así sería, ¿verdad? Básicamente así sería. El tofu, mofu y bofu. Pues se pueden desarrollar estrategias de campaña para cada una de esas partes. Con un retargeting. Pero no sé si algo así es lo que estaba buscando usted, ¿o no? Sí. Así es, Lee. Ah, vaya, perfecto. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Nadie? Excelente. Sigamos entonces, porque eso está bien interesante. Digo yo. Errores. ¿Por qué no me funcionó cuando lo intenté? Errores más comunes es vender por internet. Primero, que el 80% de las personas no saben hacerlo. Segundo, usar el botón azul, es decir, promocionar publicación. Eso sí trae tráfico, trae muchos likes y todo, pero ventas casi no se ven. ¿Sí? Es raro. De repente puede surgir más de alguna, sí, claro que sí, pero no es lo normal o lo visual. Otro error es mandarlos al sitio web. Cuando ese sitio web no está diseñado para vender, sino que es informativo. Entonces, al final, si usted lo manda al sitio web, que en un sitio web así, al final el cliente va a decir que esto se va a salir, no le va a interesar, etc. En vez de eso, pues, hacerlo en una landing. La landing tiene la característica de que está diseñada para capturar información. Entonces, la gente dice, bueno, ni modo, tengo que meter la información para realizar la cita. Sitios no optimizados. Es decir, que de repente alguien hizo un sitio y se ve muy bonito en la computadora, pero ya de repente en el celular se ve que es un desastre. Es decir, no está optimizado para celulares o para sitios o para aparato móvil, ¿verdad? Como la tablet. Otro sería no saber segmentar ni usar palabras claves. ¿Sí? No saber segmentar ni usar palabras claves. Eso puede ser otro error. Y el otro sería no conocer bien al público objetivo. Es decir, si usted no lo conoce bien, entonces, junto con la persona que sí lo conozca, desarrollar lo que acabamos de hacer del buyer persona. Vamos a ver, otro sería letargo en la comunicación. Es decir, me tardo demasiado en contestar. Eso es un grave error porque entonces el prospecto se enfría. Es decir, acordémonos que las ventas son netamente por emoción. Y el prospecto cliente quiere, está buscando que le den más información, llenó el perfil o el formulario de contacto, o de repente está esperando la llamada, etc. Y eso nunca pasa. Nunca pasa la llamada, me refiero, ¿verdad? Y el cliente se queda esperando ahí. Permítanme, chicos, quiero ver acá un asunto. Ahí está. Ok, ya está. Gracias. Vamos entonces de ahí, sería con letargo en la comunicación, estábamos, ¿verdad? Que nos tardamos mucho en contestar. Eso es un grave error porque la gente quiere las cosas ya. Otra sería esperas demasiado largas. Como por ejemplo, usted está metiendo la información en la landing y tarda un mundo en que cargue la landing, ¿verdad? O el celular, tarda un mundo en cargar. Entonces, y a nadie le gusta esperar, ¿verdad? Nadie le gusta esperar. Quiero ver, no dar seguimiento adecuado, etcétera. Estos son errores por los cuales, pues, no se venden por internet. Ahora bien, esto ya es en sí un funnel.
ya con pies y manos, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona esto del funnel? ¿O cómo es que funciona esto de la embudo de conversión? Que es uno similar a este. Este es uno de verdad. Empezamos con una oferta irresistible. Acá. Con, en este caso, sería Google Ads y Facebook Ads. Y ahí nos vamos a lo que es el palacio. El palacio, perdón. El perdón, chicos, se me fue la palabra. Luego de los ads con la oferta irresistible, lo lanzamos a una página, una landing, donde captamos los datos. Y una vez que se captan los datos, puede pasar tres cosas. La primera es que se captan los datos y se contacta al cliente, ya sea por llamada, por mensaje o por correo, ¿verdad? La otra es que el cliente pueda llamar, ¿sí? Dejamos habilitado la opción de que el cliente nos llame. ¿Sí? Que le diga, ok, le puede llamar. Dejamos esa opción habilitada. Luego, lo otro que puede pasar es que de repente crea una secuencia de correos electrónicos. Y aquí tenemos la secuencia, ¿verdad? Tres correos, cuatro correos con este, de aportando valor, y luego dos correos adicionales, ya en sí presentando la venta, ¿verdad? Uy. Presentando la venta. Vámonos ahorita a una aplicación que se llama Funnelytics. Funnelytics, que es muy buena. Ahí está ya. Solo me fui a funnelytics.io, le di ingresar y después pues ya tenía mi cuenta ya lista, ¿verdad? Entonces vamos por acá, My Site. Y me va a cargar algunos funnels que hemos creado. Vamos a ver este. Tarde en cargar un poquito. Ahí está ya. Veamos. Aquí está. Esta era una propuesta de una campaña en inglés y en español. Sí, dirigida a Europa, en este caso la de inglés en Estados Unidos, Canadá, Europa, inglés en general, ¿verdad? Entonces, si alguien me buscaba de Filipinas, un lugar así, pues me encontré en inglés. Entonces, lanzábamos una landing, de la landing creamos un equipo de retargeting, ¿sí? Y luego también una secuencia de correos, para incentivar a las personas. Lo mismo pasa en la parte de español, en la Latinoamérica y El Salvador, en el landing, y lo mismo, ¿verdad? Un retargeting en Facebook, es decir, aquellos que no se encuentran, que de alguna manera, pues, no llenaron los formularios, pues los seguimos a través de un correo de retargeting en Facebook. Esto nada más es un ejemplo. Acá. Se hizo aquí. Tenemos otro. Este es un funnel un poquito más sencillo. Funnel significa embudo en español.
Vaya, este es de un e-commerce. Este es de un e-commerce. Empieza todo acá, con la publicidad, obviamente. Esta era una propuesta que se hizo para, por ejemplo, este es de Google Ads. Esta es la red display de Google, Facebook, y por último Facebook. A una carta de ventas, es decir, que toda la publicidad iba a caer a la carta de ventas. Esta era la landing. ¿Qué es una carta de ventas? Una carta de ventas es una ¿cómo se llama? Un sitio web, pero que solo promociona un producto, ¿sí? Un producto, no es un e-commerce como tal, ¿verdad? Sino que solamente ese producto que estamos promocionando en las redes, ese es el mismo producto que aparece en la carta de ventas. ¿Ok? De ahí venimos. Generamos una orden, de ahí un upsell. ¿Qué es un upsell? De repente es cuando ya voy a pagar y me salen con otros anuncios, ¿verdad? Que dice, mire, fíjese que tenemos también esto en promoción, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí nos vamos al checkout para luego el carrito y esa es la compra. Ahora bien, hay muchos que dejan el carrito abandonado, ¿verdad? Es decir, todo iba bien hasta que de repente algo sucedió y dejaron el carrito ahí a la deriva. Ya no terminaron la compra. ¿Y eso puede, por qué puede pasar? Por un sinfín de razones. Por un sinfín de razones puede suceder esto. Entonces, empieza lo que es la secuencia de correo automático por carrito abandonado. Son, digamos, pues son tres correos, tres o cuatro correos, que faltaría uno, para crear pues la secuencia, ¿verdad? La secuencia de carrito abandonado. Ahí teníamos otro por acá, quiero ver. De funnels a funnels, ¿verdad? A ver esta. Ahí está ya. Vaya, tenemos acá varios grupos, ¿sí? Tanto en Google Ads, Instagram, como en Facebook. Tenemos creados varios grupos, de los cuales todos llegan a una carta de ventas utilizando Lead Magnet, ¿sí? De los que hemos estado hablando. Y aquí, en cada uno de los pasos, yo puedo hacer un retargeting. Es decir, todos los que se quedaron acá, yo hago un retargeting. En Facebook. Y si no, pues, empiezo con secuencia de correos electrónicos de 5 a 7 correos, promocionando para la gente que solo entró a ver y no hizo nada, ¿verdad? De ahí lo mismo para el checkout. Y después para la página de gracias, aquí ya la cosa cambia. En el checkout igual lo mismo. De 5 a 7 prospectos y de 7 en adelante, le hacemos retargeting siempre en Facebook. Aquí ya se supone que ya compró. Entonces, si ya compró, yo lo puedo mandar con una campaña especial solo para aquellos que ya compraron con una cantidad de productos o ofertas que están en ese mes, ¿verdad? ¿Okay? Y lo mismo con una secuencia de correos electrónicos con las mismas ofertas y las dos cosas llegan a este lugar, que sería la landing. Perdón, la landing no, sería el e-commerce. ¿Okay? Y aquí, luego de que compran, podemos lanzar una landing para upsell, es decir, ofrecer otro tipo de productos. Vamos a ver, esta es otra, otro funnel. El primer funnel que vimos en la presentación, le podríamos decir que es un funnel mínimo viable. Es un funnel mínimo viable. ¿Qué es eso? Que es lo mínimo que debe de haber. Es lo mínimo. ¿Ok? Similar a este que vamos a ver. Muy similar. Ahí está. Vamos con Facebook Ads.
beneficio, oferta irresistible, página de captura. Esto es lo menos que podía existir. Un mínimo viable. ¿Alguna pregunta? Todo bien. Todo bien. Me asustan cuando no preguntan. Porque digo, de plano que o se entendió todo o no se entendió nada. ¿Verdad? Entonces, pregunten. Vamos a ver este. A ver. Ok. Aquí tenemos otro funnel. Un poco raro, pero interesante. De aquí, de Google Ads, lo lanzamos a una página de destino, una landing. Si llena el formulario, se convierte en leads. De lo contrario, hacemos un retargeting en Facebook. Y aquí venimos de la publicidad de Facebook de una sola vez a un mensaje que se convierte en un leads. ¿Sí? Un poco enredado este, chiquito pero enredado. Ok, vamos a ver. Vamos a ver la plataforma. Aquí, ¿cómo es que se arma esto? Bueno, vamos a ver si podemos hacer uno nuevo. Vamos. Vamos a ponerle plaza. Uy, no tengo ningún límite. Oh. Había agarrado. Aquí está, pueden empezar. Vamos a ver. Conoce. Acá. Banner. Facebook. Afinamos. Luego. Insertamos una, veamos. Y vamos a esta. Entonces, ¿qué significa? Que de los ads me van a tirar a la landing page. De la landing page, si me llenan los datos, me van a tirar esta cosa que les... De la landing page me van a tirar los datos
a una. Onda landing page y me va a aparecer la página de gracias. ¿Por qué la página de gracias? Te voy a explicar por qué. No solamente para decirle gracias al prospecto, ¿sí? Sino que la página de gracias es donde nosotros traqueamos la conversión. Es decir, que nosotros nos vamos tanto como a Facebook como a Google y ahí medimos cuánta gente llega a la página de gracias. ¿Qué significa eso? Que significa que llenaron los formularios y le dieron clic a aceptar. Porque esa es la única manera para pasar a la página de gracias. Si la gente llegó a la página de gracias, significa que esa es la cantidad de prospectos que tiene. ¿Sí? Si no llegó a la página de gracias, significa que no se convirtió en leads, sino que simplemente llegó y se retiró. ¿Okay? Pero ahora bien, supongamos que no llenó esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una campaña de retargeting. ¿Acá? ¿Qué puede ser en Facebook? Vamos a ver. Sería acá. Targeting es de este lado. Ahí está. Okay, aquí empieza la campaña de retargeting. Campaña de retargeting. Y si no compró, pero sí llenó los formularios y todo, entonces aquí lo puedo yo utilizar. Vamos a ver. Ya una campaña de email marketing. Sí, aquí está. Sí, una campaña de email marketing con una secuencia de varios correos electrónicos. ¿Ok? Esto se le conoce como un funnel mínimo viable, ¿sí? Es decir, lo menos que se tiene que hacer, ¿verdad? Es esto. Lo menos que se tiene que hacer es esto. ¿Ok? Algunas veces nosotros, así como el ejemplo que le puse, vamos a ver por acá, este creo que es, vamos a ver. Este de acá. Por ejemplo, acá fue un Google Ads que me lleva a una página de destino que a su vez hacemos un retargeting en Facebook. Es decir, la gente que me llegó aquí en mi página, yo la puedo perseguir en Facebook perfectamente, haciendo campañas de retargeting. ¿Ok? No necesariamente solo sea Facebook, no. Ahí se puede combinar. ¿Preguntas? Hablen ahora, callen para siempre. No, Lee, creo que vamos bien, creo. Sí, como explica despacio se le entiende. Ah, ok, perfecto. Excelente. Vamos a ver. Este programa básicamente es como para esquematizar qué voy a ejecutar en cada fase. Exacto, usted ha dicho cabal, es para esquematizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer en cada fase? Porque de repente usted puede estar con otra gente y dice, y hace un montón de jeroglíficos, pero no se entiende, ¿verdad? En cambio acá, usted le va poniendo pues los iconos, se ve más ordenadito y todo. Y le va dando la idea, le va dando la pauta por dónde tiene que ir, ¿verdad? Ahora bien, dependiendo de lo que se esté vendiendo, así va a ser el funnel que esté utilizando. Porque como les decía, este que acabamos de hacer acá, se le conoce como un funnel mínimo viable. Es decir, lo menos que tienen que hacer es esto.
Y si se les complica tanto, pues quizás quitar esto, ¿verdad? El email marketing, aunque sería súper genial hacerlo, pero si no, pues se quita. Y lo mismo acá. Sería súper genial, pero si no, pues no hay presupuesto, como suele suceder muchas veces. Solo nos quedamos acá, en la parte principal de la campaña. Es decir, no hay un retargeting. ¿Y será posible que en la próxima clase podamos ver como un ejemplo así que se ha llevado a cabo de cada fase? ¿Un ejemplo que se ha llevado a cabo de cada fase? Sí, se podría ver. Se podría ver, por ejemplo, podríamos poner una carta de ventas. Vamos a ver si la encontramos. Déjame buscarla. ¿En dónde el chuchito? ¿Dónde está? Por aquí tiene que estar. Aquí tiene que estar, vamos a ver. ¿Dónde está la carta de ventas? No, no es esta. Vamos a ver. Sí, tendría que buscarla porque ahorita no lo tengo en la mano, ¿verdad? Y hay diferentes tipos, hay muchos más funnels que podríamos ver, podríamos inventar. Sí, tendría que buscarlo, ¿verdad? Tendría que buscarlo bien. No lo tengo aquí a la mano, lo que es el ejemplo de la carta de ventas, para ver eso, ¿verdad? Para ver lo de la carta de ventas. Ahora bien, vamos a ver. Referente a las landing, Anthony's Free Cleaning. Esta es una landing de una campaña que se está corriendo ahorita. Ya que estamos viendo aquí, ¿verdad? Eso en vivo y en directo. Y luego, pues, les vamos a mostrar la página de gracias. Tarda un poco en cargar, chicos. Que este Zoom genera mucho, jala muchos recursos de la máquina. Entonces, ahí está. Aquí está la landing, diseñada para vender. Aquí que vienen los datos, definitivamente. Aquí, si yo presiono acá, si estuviera en celular, inmediatamente me tira la llamada por teléfono, directamente. ¿Sí? Ahí está todo. Vamos a ver. Porque nosotros, información para terminar la venta, el servicio,
prueba social. Esta sería la landing. Y aquí, la página de gracias. ¿Sí? Gracias por contactarnos. Su mensaje ha sido enviado satisfactoriamente. Y aquí tenemos, ¿ven? Habilitado los píxeles de Google Ads y de Google Ads y de Google Analytics. Estos son. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya para ir cerrando entonces, vamos a ver lo que es. Ya para ir cerrando. No sé si, compañera, si esto era lo que se refería. Sí, gracias. Ah, okay. Perfecto, perfecto. Ah, pues quedó contestado. Ok, vamos a ver. Y por último, para ir cerrando, vamos a ver la fórmula de cómo calcular. Cómo calcular el retorno de la inversión. ¿Qué serían estas dos? El cálculo del retorno de la inversión y retorno de la inversión publicitaria. Son dos diferentes, ¿sí? Esta es la inversión total y esta es la inversión publicitaria. Nosotros, en la parte de marketing digital, no nos encargamos de esto. ¿Por qué? Porque esta es inversión total. Es decir, aquí puede incluir, por ejemplo, el transporte, el flete, el seguro, los impuestos, etcétera. Aquí la cosa cambia. El ROAS es el retorno de la inversión publicitaria. Entonces, esto es lo que medimos nosotros. Es decir, el ingreso por ventas entre los gastos generados. En este caso, pues el gasto de la campaña publicitaria. Y ahí nos va a dar el total del retorno de la inversión publicitaria. Es decir, qué porcentaje es que está retornando, ¿verdad? Y aquí pues cerramos la clase de hoy. Haciendo un pequeño, terminando con un pequeño repaso. Ya listos para el examen. A ver. Vamos a ver. Acordémonos del concepto de marketing estratégico, que es una metodología de competencia en el mercado. La marca más vendida en el mundo, más posicionada, es la Coca-Cola, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son los términos que conforman la estructura de la esencia de una marca? Pues la visión, la promesa, atributos y emoción. ¿Ok? ¿Y cuáles son los pasos para crear buyer persona? Lo básico, ¿verdad? Que sería quién, qué, por qué y cómo. Así que hasta aquí llegamos, compañeros. Que tengan una feliz noche. Que Dios me lo bendiga. Buenas noches, Lee. Noches. Noches. Adiós. Muchas gracias.